El estado de California en 1988 sacaron una ley, la ley de la autoestima, para aumentar la autoestima a los jóvenes, y se gastaron mucho dinero a los 3 años, con la idea de que pensaban que si se aumentaba la autoestima de los jóvenes iba a haber menos violencia en los colegios, iba a haber menos adolescentes embarazadas, iba a haber menos problemas de fracaso escolar. Y luego, pues a los 3 años se dieron cuenta de que no fue así. ¿Por qué? Porque el aumentar la autoestima al por mayor no funciona. Porque a un dictador, a un violento que tiene la autoestima alta, el decirle, mira, quiérete a ti mismo, qué bien, ¿eh? No, no, estás alimentando la autoestima. Por eso, el autoestima hay que separar y hay que, ¿eh? Y con la autoestima baja pasa algo parecido. Hay una autoestima baja, que la depresión, por ejemplo, una persona deprimida por definición tiene una autoestima baja. Pero hay personas que tienen una autoestima que no es muy alta, pero que no están deprimidas y que llevan su vida razonablemente bien. Otro tema importante en este tema de nuestra capacidad para superar la adversidad es la satisfacción con la vida en general. Y la mayoría de las personas, pues de alguna forma o de otra, nos sentimos razonablemente satisfechas. También es verdad que, y ahora voy a hablar un poco de la enfermedad mental y de la enfermedad en general, porque tendemos a separar la enfermedad mental de otras enfermedades. Pero esto en el fondo está relacionado con la discriminación, con el estigma. La palabra estigma viene, los griegos crearon esa palabra, por lo que he leído, para marcaban, a veces a fuego o de alguna forma, a personas que habían cometido crímenes o que habían de alguna forma hecho actos antisociales, ¿no? Y los marcaban para que la gente se diera cuenta de quiénes son y los rechazara. Ese estigma, desafortunadamente, ha marcado al enfermo mental y a la enfermedad mental. Como también ha marcado a los homosexuales, ha marcado en España a los gitanos, a los negros, a los, no sé, y en Estados Unidos y en el mundo. El ser humano tenemos una necesidad de pensar que hay grupos inferiores a nosotros, que de alguna forma no piensan ni sienten como nosotros y que no son tan buenos o tan humanos como nosotros. Y lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? El enfermo mental ha sufrido de eso desde el principio, ¿no? No hace mucho tiempo se pensaba que un enfermo mental estaba endemoniado, ¿no? Y luego que era, había que o era endemoniado o había que meterlo en la cárcel. Y de hecho hoy día, desafortunadamente, en Estados Unidos hay mucho enfermo mental en la cárcel, que desafortunadamente está en la cárcel no por ser enfermo mental, sino porque su enfermedad le evita, no le ayuda a negociar la salud mental. No saben. Entonces, la enfermedad mental sufre y todavía de marginación y de discriminación, ¿eh? Aquí mucha gente me dice, y yo le digo, pero bueno, tú deberías de ir a ver a un psicólogo, ¿verdad? Porque te veo. No, 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 que van a pensar que estoy loco. ¿Verdad que se dice mucho? Yo al psiquiatra no voy, que no vayan a pensar que estoy loco, ¿no? Allí en Nueva York es diferente. Allí la gente, hay gente que incluso presume. Oye, ¿te quieres casar conmigo? Un momento, se lo tengo que preguntar a mi psicoanalista. Por eso nos va tan bien allí, ¿no? A los psiquiatras. Aquí todavía, hay ese recelo, hay menos. Pero esto es algo que es serio, porque un porcentaje muy alto de personas que sufren de enfermedad mental, sea depresión, sea un trastorno bipolar, sea,
se podría mejorar si fuese al especialista. Y no va por miedo a que las personas piensen que su enfermedad es una debilidad de carácter. ¿Eh? No, lo tuyo es una enfermedad, no, no. Lo mío, la gente va a pensar que soy débil de carácter, o que soy anormal, o que soy un fracasado. La peor barrera que hay para curar la enfermedad mental hoy día son los prejuicios que hay en contra del enfermo y de la enfermedad mental. Por eso, todo lo que se haga, yo sé que hoy aquí, parte de por lo que estamos aquí, es para entender este tema, ¿no? Todo lo que se haga para disminuir los prejuicios hacia el enfermo mental, la enfermedad mental, porque antes o después la mayoría de las personas vamos a sufrir una enfermedad mental. Si sumamos las personas que nos deprimimos en algún momento o que tenemos una situación de estrés postraumático, como decimos en psiquiatría, o sea que hemos sufrido una situación donde luego pues no podemos dormir, tenemos pesadillas, no podemos funcionar por estrés, ¿no? O tenemos un problema de adicción al alcohol, a las drogas, un porcentaje muy alto. Sin embargo, todavía existe esos... Dicen es que el enfermo mental es más propenso a la violencia. Pues no es así, no es así. El enfermo mental, en general, los enfermos mentales tienen más probabilidades de ser víctimas. Para muchos enfermos mentales, la sociedad es un... algo que es una sociedad hostil, una sociedad que no les entiende, tienen más probabilidades de ser víctimas que no de ser los verdugos. Esa es la realidad, ¿no? Pero los medios de comunicación, las películas, siempre que representan al enfermo mental, lo representan como una persona violenta. Como representan al psiquiatra como una persona que está un poco... Es raro el psiquiatra, por eso yo cuando voy a visitar... Cuando visito una ciudad donde no me conocen y me voy a tomar una cerveza o un café y alguien se me acerca, oye, ¿y tú qué haces? Digo, yo soy dentista. Porque es una mentirijilla, ¿no? O digo, soy médico, o me voy por las ramas, porque si digo que soy psiquiatra pasan tres cosas. Una, psiquiatra, muy bien, muy bien. Y se van. Oye, ¿y por qué te vas? No, es que no quiero que me lean el pensamiento, lo cual es imposible. Yo no le puedo leer. Unos se van y otros, psiquiatra, mira, pues cuando yo tenía 5 años. Y luego la tercera reacción es, pues mira, usted pues se le ve así más o menos normal, pero diga, le tengo que decir que yo no creo en la psiquiatría ni en los psiquiatras. Y de hecho, sí. Y de hecho, pienso que los psiquiatras están un poco... Entonces yo por eso digo dentista, ¿no? Y no sé por qué los dentistas caen muy bien. Y eso que hacen daño, ¿no?